Se viene una nueva fecha, la fecha 4, a 8 vueltas pactadas. Y con el relato de Wilson Laclau te vamos a llevar lo que pasa en pista de esta categoría de Citroën. La carrera anterior había sido en suspenso entre Ferroni y Ezequiel Dodera. Definida la carrera anterior, ganador Dodera. Así que se definió. Y Walter Sánchez corrió la primera carrera, el binomio de Ferroni, y ahora va a correr Sergio Ferroni esta final, la que va a cerrar el espectáculo de la tarde aquí en el autódromo, las últimas 8 vueltas, y después tenemos el cierre y nos vamos con el fútbol para cerrar una tarde que arrancamos a mediodía, tómenos en presente eso, ¿no? 12:30 con el Tommy, así que a puro deporte. Una super transmisión de la radio con el automovilismo, con el Juve, también teniendo en cuenta lo que está pasando en Córdoba con Boca y Tigre, que dentro de minutos nada más, después de esta final, ya enganchamos el partido de la final de la Superliga Argentina de Fútbol para que vivas por LT41, por AM660, por FM90.3, todo lo que tenés que saber y desde cualquier parte del mundo en www.radiolt41.com.ar y vía streaming por YouTube de Pilotos del Litoral en vivo con todo lo que pase aquí en el autódromo. Rapidito, la grilla de partida de la Citroën Competición Clase B. Sergio Ferroni en la primera ubicación con la máquina 123, segundo Ezequiel Dodera con la máquina 77, tercero Marianito Brusoni con la máquina 33, cuarto va a largar Felipe Arnaudín con la máquina 93, 71 en los laterales para Franco Lapido en el cajón número 5, sexto Arnaudín, séptimo Julio Vera, octavo Walter Hall cerrando la grilla. Alerta rojo, Wilson, se larga la final del Citroën en competición clase B. Así es, la alerta rojo que se va a transformar en cualquier momento en marea verde cuando arranque en la última final de la tarde las 8 máquinas de la clase B de Citroën. Se apagó el semáforo, largaron, ya están acelerando a pleno las máquinas de la clase B. Ahí están los motores Fiat 1 buscando la primera curva del circuito con Ferroni. Me parece que no hay novedades en la punta. El pole logró y me parece que el segundo es la máquina de Mariano Brusoni, que intentará meterse en la primera, en el primer lugar. Vienen allí cuerpo a cuerpo Ferroni y Dodera, Wilson, va a entrar en la S rápida. Ahí están las máquinas, está llegando ya a la salida de la recta puesta. Primero Ferroni, segundo Dodera, tercero Brusoni. Ahí están los tres primeros, casi todas las máquinas juntos, excepto el rezagado Walter Horst, que ha estado con problemas todo el fin de semana. El resto va todo en ritmo de carrera y están ya saliendo del curbón, escapándose Ferroni, y ahí, atento, Ezequiel Dodera Jr. buscándole por todos lados quedarse en pista con la carrera. Se repiten las duplas, Wilson. Ferroni, Dovera y también Mariano Brusoni con Franco Lapido. Se suma a esa discusión la máquina 47 de Martín Arnaudí. Exactamente, ahí están las 5 primeros. Pasó el primero, pasó el segundo. Guarda el que Lapido va a intentar por afuera. Le pone el auto a la para. Mariano Brusoni va a ingresar. A ver, tiene la cuerda Brusoni y es el que va a doblar. Sí, tercero. No le alcanzó a Lapido. Mientras tanto, los dos punteros están doblando sin ningún inconveniente, con alguna diferencia a su favor, el piloto de Citroën amarillo. Ahí está el puntero y el segundo y el tercero. Ahí hay lucha, me parece, ¿eh? En el segundo lugar ahora. Así es, Wilson, vienen bien juntitos allí Mariano Brusoni y Lapido, y lo hace con la máquina 93. Felipe Arnaudín, que está haciendo sus primeras armas y ya está peleando palo y palo con los pilotos.
ingresan a la zona del curbón. Ahí van todos los Citroën en perfecto, correcto andar. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto dando el espectáculo por la máxima posición y por el tercer lugar del podio. A ver qué intentan por adentro en el tercer lugar del podio, pero lo devuelve bien. Intentaba Lapido, pero Brusoni logra mantenerlo, mientras que Sergio Ferroni mantiene en este nuevo giro la punta de la competencia. Van a ingresar en el tercer giro de 8 en esta tarde las clase B del Citroën. Ahí está, primero Ferroni, segundo Dovera, tercero Brusoni, cuarto Lapido, quinto Naudí. Ojo con Dovera porque ya no hay diferencias, ya está a los escapes de Ferroni. Veremos si en vueltas más podría llegar a ser una maniobra de sobrepaso. Intenta Lapido para afuera, pero a ver, no le va a dar. Dobla primero Brusoni a la salida de la primera curva del circuito y ahí están ya en la recta puesto. A ver si Ezequiel pierde la paciencia y decide ir al ataque del puntero de la competencia, pero no le da, sigue manteniendo Ferroni. Ahí están en la bajada del tobogán para ingresar a la zona del hangar. Primero, segundo, tercero y cuarto sin novedades. Ahí están doblando todos hacia la derecha en perfecto orden. Primero Ferroni, segundo Dodera, tercero Brusoni, cuarto la máquina de Lapido, pero guarda que se le acerca a Naudín. Así es, se acerca Felipe Naudín, que también está teniendo la ventaja de que se pelean Brusoni y Lapido. Se han armado las parejitas, Dodera con Ferroni, también lo viene haciendo Brusoni con Lapido, y Lapido ahora que tiene que aguantar los ataques de Naudín. Ahí vienen con la cuarta fecha del torneo puntable a la clase B. Primero Ferroni, segundo Dovera, tercero Brusoni, cuarto Lapido, pero va Naudín por afuera. Ahí puede haber novedades después de la primera curva del circuito. Va por afuera, pero no le va a dar, no le va a dar, no lo puede superar a Lapido, que mantiene la cuerda de la competencia y sigue en el cuarto lugar de la carrera, mientras el puntero y el segundo ya vienen ingresando en la recta puesta del autódromo Ciudad de Gualeguaychú en una tarde brillante. Ni siquiera viento hubo aquí en el autódromo de nuestra ciudad. Ahí va el segundo, está por perder la paciencia Dovera, le muestra el auto por todos lados a Ferroni. Ahí están frenando y girando hacia la derecha, viene hacia la izquierda. Cuando siguió de largo, ¿quién? Arnaudín, hablamos de Felipe Arnaudín. La máquina que venía buscando el cuarto lugar, ¿no? Con Lapido, se fue de largo al ingreso a la salida del tobogán. Se escuchó la frenada, sí, Mientras tanto, el primero sigue siendo Ferroni. No hay novedades en la punta. Se le va acercando Brusoni al segundo y se va acercando al cuarto, al tercero. Están todos como más juntitos. Así es, Wilson, lo que era una pelea de dos, me parece que dentro de poquito va a ser una pelea de tres o cuatro. Ahí están, casi en un mismo nivel, las cuatro máquinas. Esto es bueno para el espectáculo de la clase B de Citroën Competición, que ya no es monótono, como era, ¿no? Ahora hay lucha, mira, se juntaron los tres, guarda que Brusoni buscó el segundo lugar y está segundo, Me parece que se metió por afuera, pero no le dio ahí el parapente. Ese tiene la vista clara en la final del autódromo. Ese es el que mejor ve la uno. Nosotros de acá tenemos que esforzarnos un poco, pero todavía sigue siendo segundo Dovera, tercero Mariano Brusoni, el que viene cuarto, relamiéndose porque puede pasar cualquier cosa. Los tres puestos de adelante, Franco Lapido. Me queda sangrando la vista después de ver la curva 1. Ahí van las máquinas transcurriendo otra vez el curbón. No se mueve nadie lo que está en el autódromo. En la recta principal y en el sector del hangar, algunos más atrás que ya han cumplido, ya se han retirado. Pero en la zona de la recta principal está espectacular. Mucho más con todo lo que ha preparado Roel, piloto literal, para esta tarde con las ferias y demás en la recta principal. Ahí se vienen otra vez las máquinas a cumplir un nuevo giro, que es el sexto, si no mal recuerdo. Ahí está, primero Ferroni, segundo Dovera, tercero Brusoni y el cuarto Víctor Lapido, que le muestra el auto y ahora se abre por el sector derecho para ver si le va a dar. Intenta por afuera, no le da,
no le da, pero se quedó el segundo, me parece, ¿eh? A ver, en el frenaje, ahí se quedó, me parece, ya le confirmamos. Ahí vienen tirando, está en todas las máquinas, me parece que hay novedades. Me parece que está tercero Franco Lapido Wilson. En una maniobra se zambulló en la curva número uno, dio cuenta de un Mariano Grusoni que era un hueso duro de roer para Lapido. Ahora va en casa de Ezequiel Lodera. Se liberó de Grusoni, ya le sacó alguna ventaja y va a buscar el tercer lugar del podio. A ver, ahí está acercándose, aceleración a pleno en la zona de el curbón del autónomo Ciudad de Gualeguaychú. Ahí vienen Ferrone primero, Estado de la Junior. Dos goles han sacado algo de diferencia. Lapido casi lo propio con Brusoni, pero en la zona de frenaje se le va a acercar seguramente. Van a cumplir un nuevo giro. Ahí están las máquinas de la clase D en el último espectáculo automovilismo de esta fecha. Aquí de mayo, ahí está primero Ferroni, segundo Dodera, tercero Lapido, cuarta Brusoni. La próxima es el día del padre, ¿no? Me parece que sí, Wilson, que ya está definido. Mientras vienen luchando acá también Julio Vera y Martín Arnaudín por la quinta y sexta colocación. En la punta de carrera, todavía comando las acciones Ferroni, segundo Dodera y aguantando a capa y espada Lapido en lo que va a ser la tercera y cuarta colocación. Transcurriendo la séptima vuelta de 8. Los pilotos de la clase B del tercer litoral, ahí están, en recta puesta, se va acercando Dodera, le muestra el auto por adentro, a ver, pero la cuerda la sigue manteniendo Ferroni, ahora va por afuera, le hace el 1-2, va Lapido también, Lapido se acerca mucho al segundo puesto, pero no le alcanza y va a haber un espectáculo en la última vuelta que va a ser impresionante. Así es, Wilson, van a ingresar en la última vuelta. Ya vienen saliendo allí del hangar, se arman de vuelta las parejitas. Ferroni Dodera, Lapido y Brusoni. Últimos 2.707 metros para este fin de semana de automovilismo aquí en Gualeguaychú. La última vuelta de clase B está en marcha. Ahí se viene el puntero que ya ingresó a la recta principal. Aguarda con el tercero. Ahí está Brusoni, tercero. Así es, el nuevo tercero es Brusoni. Lo dejó atrás a Lapido cuando hay lucha en la punta de carrera. Me parece escuchar una falla en el auto de Franco Lapido, Wilson. Sí, y se va quedando un poco ahora el auto de Lapido mientras Ferroni le saca diferencia, es amplia el segundo a Junior Rodera. Ahí va a venir Ferroni entonces, atención que me parece que se ponen a la par en la recta puesta. Ahí van a salir en las máquinas, pero no, Ferroni mantiene la ubicación y se perfila para ganar. Van a llegar muy juntos, Wilson. A ver si le queda el tiro del final a Dodera. Va a intentar a todo nada en estas tres curvas que le quedan quedarse con la victoria de la cuarta fecha. Es ahora o nunca la acción para Dodera, pero ahí Ferroni le acelera y le hace una pequeña luz tranquilizadora. Y ahora en la zona de frenaje se va a acercar. Si Ferroni comete el error, está atento Junior Dodera. Ahí están girando por última vez la salida del amplio curbón. Intentará Dodera con todo lo que le queda. El primero está aquí, es Ferroni. Se le va a poner a la par Dodera. Mirá cómo lo busca por todos lados. Viene Ferroni que va a ganar. Va a ganar. Ganó. Ganó Sergio Ferroni. Segundo Junior. Tercero Brusoni, cuarto Lapido, en una excelente carrera. Así es, Wilson, ya que viene el quinto Arnaudín con Vera, de quien pasa primero. Pasó Arnaudín en la quinta ubicación, sexto Julio Vera. Va a terminar en la séptima colocación Felipe Arnaudín. En la octava colocación también lo va a hacer Walter Horst. Un carrerón, Wilson. Terminó el fin de semana de pista aquí en Gualeguaychú. La victoria es de Sergio Ferroni, pero por nada, porque atrás venía Junior Dodera. Hoy no hubo aburrimiento, hoy hubo espectáculos en todas las carreras, Tommy, y eso está bueno porque suma.
Otero Neumáticos, servicios de alineación y balanceo, llantas y neumáticos para motos, autos, camionetas y vehículos agrícolas. Recapados de excelente calidad. Y además, hacemos rellenado, retacado y reparaciones para maquinarias agrícolas. Aceptamos todas las tarjetas. Otero Neumáticos, confianza sobre ruedas. ...20 años en el mercado de Gualeguaychú... ...brindando seguridad y confianza... ...Taller Mecánico Escarrom. Agloter Maderas... ...la esquina donde vas a conseguir... ...el material que necesitas... ...cortes a medida, sin cargo... ...Avenida del Valle 1405, Gualeguaychú. Servicio oficial Fiat en Gualeguaychú. Atención, mecánicos y pilotos, llegó a Gualeguaychú JB Racing Parts, todo en repuestos de motor, chasis y accesorios para el auto de carrera, nacionales e importados. JB Racing Parts. Un año más y seguimos apostando a una ciudad con más obras. 18 cuadras de pavimento dan respuesta a cada consorcio. Casi 6 hectáreas de terrenos, más obras en los barrios gracias al programa de mejoramiento barrial. Con 3.000 metros de nuevas veredas, extensiones de red de agua y de red cloacal, más de 300 árboles plantados. Municipio de Urdinarrain, una ciudad en movimiento.
Todo lo que necesitas para tu Citroën y al mejor precio está en Respuestos Burgos. Acércate al Virreinato 131 entre Bolívar y San Martín o escribinos por WhatsApp al 3446-641965. Respuestos Burgos. Siempre es un buen momento para hacer un asado. Carnicería y fábrica de embutidos Don Luis. Productos de primera calidad a buen precio, con la confianza de una vasta trayectoria. En Primera Junta y Luis N. Palma, Gualeguaychú. Estamos en Parque Cerrado con Junior Dodera. Perdón que interrumpa. Junior Dodera, felicitaciones por el segundo lugar después de una muy buena primera final. No, esta vez no pudo ser con Sergio. No, la verdad que tenía un auto increíble. Nada, iba bien. Por ahí muy despacio en las curvas iba, que tenía que frenar mucho. Pero bueno, el que va adelante es el que maneja. Así que bien, contento, la verdad que el auto va bien. Hay que seguir trabajando, esto no hay que quedarse, así que bueno, vamos a seguir trabajando para la próxima. ¿En qué especialmente o en el conjunto del auto? No, en el conjunto. Tengo claro que habría que hacer una pruebita para seguir puliendo. Lo que pasa es que venimos muy con lo justo, pero bueno, lo bueno es que los resultados se están dando y eso es lo importante, que te anima a seguir adelante. Casi toda la carrera ustedes dos peleando ahí adelante, y por un momento se sumó Lapido. Sí, la verdad que lo venía viendo a los chicos, que venía Mariano y venía Franco, se venían acercando, pero yo tenía en mente para adelante. Por ahí relojeaban las rectas, pero nunca me cuidé de atacar, siempre fui toda la carrera atacando. Una lástima porque por ahí se hizo una muy lenta carrera, pero bueno, como te dije, el de adelante es el que manda. Tienen las carreras del año pasado, estas cuatro puntuables, ¿cree que están cerca o le falta bastante para llegar al techo del auto? No, yo creo que falta bastante. El techo del auto, yo creo que no tiene techo. Esto es una mejora constante, día a día. No hay que creerse que no va a mejorar nunca, porque si no uno se estanca y queda ahí. Pero bueno, vamos a tratar de seguir mejorando. A seguir trabajando para llegar a esa meta. Bueno, sí, vamos a seguir trabajando. Así que déjame agradecer a mi viejo, a mi vieja me debe estar escuchando, a mi novia, a mi hermano, a Pablo García por el motor, a Tabaco por el chasis, al Flaco, a todos los chicos, a Johnny que hoy es el cumpleaños. Así que bueno, muy agradecido a todos, a mi familia, a mi sobrino, así que es para ello. Junio Dodera, segundo de la final de la clase B de Citroën Competición. Sergio Ferroni, el ganador de esta segunda final. Felicitaciones, Sergio, con tu como compañero Julio Sánchez, después de la gran final que tuvo, y ahora este triunfo para vos. Sí, la verdad que me pone feliz, muy agradecido a Duilio, un amigo de Buenos Aires, que me da una mano muy grande en todo esto. Así que bueno, nada más que agradecerle a él, a mi familia que me hace el aguante, a los sponsors, y muy feliz porque tenemos un auto contundente para pelear la punta. Así que bueno, quedó demostrado en la primera final, quedó demostrado ahora en la segunda. Así que feliz, agradecido a Willy, como le digo, y a toda la gente que se hizo presente acá en Gualeguaychú. Por ahora vos y Junior Rodera tienen un escalón o dos más arriba que los demás. Sí, yo creo que los dos estamos trabajando muy bien. Nosotros la verdad que carrera a carrera no bajamos los brazos, al contrario, venimos limando cosita a cosita, y bueno, creo que son los dos autos hoy los dos más competitivos, que están un pasito más adelante, pero yo creo que los chicos, a medida que vayan corriendo y vayan trabajando, van a estar a la altura nuestra. ¿Y a la espera de incrementar el parque? Sí, esta ya somos 8, esperemos la próxima a ver si llegamos al 9.
y así sucesivamente. Así que bueno, eso también me pone muy feliz, que día a día se va incrementando más esto, a la gente le gusta, así que ¿qué más puedo pedir? Gracias, Sergio, felicitaciones. Muchas gracias, saludo a toda tu audiencia y bueno, nos vemos la próxima. Sergio Ferroni, ganador de la segunda final de la clase B de Citroën Competición. Bueno, Marianito Abruzzoni, felicitaciones, otro tercer lugar en tu regreso a la categoría. Como decía hace un instante, algo más complicado que la final anterior, porque esta vez Fran Lapino no te la hizo tan sencilla. No, bueno, muchísimas gracias a Coto por el reportaje. La verdad que sí, hemos trabajado bastante, no pudimos venir a la primera por cuestiones económicas, pudimos traer el auto ahora a esta y hay que seguir trabajando, vamos por buen camino. Franco, la verdad que es un fenómeno como piloto, tenerlo atrás da una tranquilidad, más allá que venía cubriendo todos los espacios yo, para no dejarle nada al azar. Es muy buen piloto, me llenaba los espejos. Y bueno, estuve un poquito más cerca de los de adelante, pero hay que seguir trabajando. Más cerca, te llegó a pasar la pido en algún momento, pero te recuperaste. Y no se te escaparon tanto los punteros, como decía, como en la primera carrera. Sí, la verdad que sí, que veníamos los cuatro muy bien. Franco me pasa así, después no sé qué cometí un error en la entrada a la recta y pude recuperar el tercer puesto. Estamos un pasito abajo de un escalón más abajo de los dos de adelante, pero bueno, hay que seguir trabajando. Estamos padeciendo mucho con el tema freno, no hay forma de hacerlo frenar donde frenan los otros. Y bueno, esto es seguir trabajando, sacrificio. Así que bueno, déjame agradecerle a Luis Tapia por el motor que me da, que hay un rayo en lo derecho, a Tabaco que me hace el chasis, los amortiguadores, a mi viejo que trabaja incansablemente, a mi hermano, a mi primo, a mi hermana que hace un sacrificio también, a mi cuñado, a mucha gente está atrás de todo esto, a mi hija especialmente que le saco mucho tiempo de ella, que se lo meta al auto y bueno, me lo permite hacer porque ella también le gusta esto y está al lado mío siempre. Es larga la lista y eso es bueno. Eso es bueno y hay mucha más gente atrás, está la familia Correa, la familia Fiorotto, mucho, seguramente me olvido de alguien, pero bueno, que me sepa entender en este momento. Te entiendo, gracias Manolito. Bueno, muchísimas gracias y tengan buenas tardes, Coto. Me voy allá. Vamos a ir llamando el sexto puesto para Julio Vera. El aplauso para Julio Vera que recibe la sexta posición. Invitamos al quinto, Martín Arnaudín. El aplauso para Martín, quinta posición en la fecha 4 de Citroën Competición Clase B. El cuarto puesto para Franco Lapido. Recibe Franco el cuarto puesto, el aplauso para él, la foto correspondiente. Invitamos al tercero, Mariano Bruzzoni. El aplauso para Marianito. Tercera posición. Invitamos al segundo puesto, Ezequiel Lodera. El aplauso para Ezequiel, la foto correspondiente también. Y el ganador de esta fecha 4 de Citroën Competición Clase B, Sergio Ferroni. El aplauso para el ganador. Así queda conformado el podio de este Citroën Competición Clase B en su fecha 4. Sexta posición para Julio Vera. Quinto, Martín Arnaudín. Cuarto, Franco Lapido. Tercero, Mariano Bruzzoni. Segundo, Ezequiel Lodera. Y en la primera ubicación, Sergio Ferroni.